¿Qué tal, amigas y amigos de Retos Femeninos? Pues aquí en un café con historia para poder disfrutar un cafecito con nuestra historiadora de cabecera aquí en Retos Femeninos, mi querida Hortensia Contreras, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Hortensia? Hola, Silvia. Estoy muy bien, muy contenta de estar en Retos Femeninos y contenta de compartir con ustedes nuestro personaje del mes. Oye, y bueno, pues aquí mientras disfrutamos nuestro cafecito, ¿sí? Pues hoy vamos a hablar de otra de las mujeres destacadas en el siglo XX, de tu taller maravilloso de Un ataque con historia. Vamos a hablar, si te parece, de Leonora Carrington. Leonora nació en Inglaterra y en 1940, después de padecer un terrible tratamiento psiquiátrico, ella sale huyendo a Lisboa, donde conoce y se casa con el diplomático mexicano Renato Leduc y viaja con él a Nueva York. En 1942 se muda a la Ciudad de México y se divorcia de Leduc, pero ahí traba amistad con la pintora Remedios Varo y su marido, el poeta Benjamín Peret, y empieza esta historia maravillosa que queremos que nos cuentes el día de hoy. Háblanos sobre Leonora Carrington, Hortensia. Sí, claro, Silvia, mira. Leonora es una figura que va a permear muchísimo en el arte en México, producido en México, siendo que ella no es mexicana, pero de alguna manera su presencia en México y toda la producción que tuvo en México dejó una huella realmente imborrable en la producción y en la vida cultural y en la vida artística de este México del siglo XX. Ella vivió en la Ciudad de México. Primero, como tú bien mencionabas, se casó con Renato Leduc. Al llegar a México se divorcia. Realmente el matrimonio con Renato Leduc es un acuerdo entre los dos para que ella pueda salir de Europa y pueda llegar a México. Entonces había un gran cariño, siempre los unió una muy buena amistad, pero no había una pasión. Entonces, bueno, llegando a México un poquito después, se divorcia de Leduc y vuelve a su estatus de mujer libre, ¿sí? Una mujer que va disfrutando de su libertad a partir de una actitud totalmente rebelde frente a todas las instituciones que tratan de sujetarla, que tratan desde niña, en casa de su familia, en casa de sus padres. El padre trata de controlar aquel espíritu profundamente rebelde, cosa que no puede. La madre la ayuda a través de las historias de los antiguos celtas que vivían en Irlanda y que desarrollaron todo un sistema de pensamiento directamente relacionado con la naturaleza. Entonces también esto va a hacer que Leonora viva un mundo paralelo, que además más adelante va a plasmar en su pintura y va a transmitirnos también en su escritura, porque tenemos que recordar que Leonora no solamente pinta, sino que también escribe y también incursiona en otras posibilidades de las artes escénicas. Por ejemplo, ella también va a diseñar algunas de las escenografías que se dan en varias obras de teatro, en ballets y en diferentes tipos de presentaciones escénicas. Entonces, ella va a estar en constante movimiento y va a estar siempre rodeada de estos pequeños seres, de estos pequeños personajes que le vienen de tradición por parte de la madre, por la sangre celta que la madre le transmite, que son los famosos Little People o Cides. Estos Cides que le enseñan a las gentes que se aventuran a acercarse a ellos, les enseñan a ver la vida de una manera mágica, de una manera cargada realmente de magia. Estos seres invisibles acompañaron a Leonora mucho más cercanos y mucho más divertidos, voy a decir yo, que su ángel de la guardia, que es la tradición católica que recibió por parte de su padre, ¿no? Y esos little people son los que la acompañan, inclusive hasta más allá de la muerte,
porque quienes están llorando sobre la tumba de Leonora Carrington son estos elfos, estos gnomos, estas hadas, esta little people. Finalmente, el espíritu de rebeldía de Leonora es tan fuerte que los padres no pueden con ella, y entonces la mandan primero a tratar de darle un sentido más europeo a su educación. Y primero el padre la manda a una escuela en Florencia, después llega a París, y en París va a suceder todo. En París ya es una jovencita, apasionada y rebelde, ahí se va a encontrar con algunos de los surrealistas, se hace, conoce justamente a Renato Leduc, que Renato Leduc estaba en París porque era muy amigo de Picasso. Y entonces, bueno, ahí se va mezclando con toda esta gente, ella está en una escuela de arte, y entonces, pues, bueno, tiene este acercamiento. Y una compañera suya de la escuela, un día la invita a una reunión, a una fiesta, donde va a conocer al amor de su vida. Al amor de su vida es un pintor alemán que todos conocemos, o por lo menos hemos oído hablar de él, que es Max Ernst. Max Ernst se va a convertir en un sostén importante en la vida artística y, por supuesto, que en la vida afectiva de Leonora, ¿no? Estamos hablando de ya 1940, más o menos, 39-40, cuando estalla la guerra. Acaba de terminar la guerra española, estalla la Segunda Guerra Mundial, y al ratito Francia va a ser ocupada por los nazis. Entonces, esto va a causar muchos conflictos en la vida de Leonora. A Max lo hacen prisionero, lo encierran en campos de trabajo. Y finalmente ella, tratando de sacar a Max de la prisión, pues se mueve en diferentes ámbitos y finalmente tiene que terminar huyendo de Francia, porque ya Francia está totalmente ocupada por los alemanes. Entonces la única salida es por el sur. Se va a España y más adelante va a Portugal. En España sufre de una experiencia brutal que después va a plasmar en un libro, en una especie de crónica o de memoria de su experiencia, cuando termina en un psiquiátrico en la zona del norte de España, en Santander, donde él, por cuenta de su padre, también es encerrada porque sufre de esquizofrenia, sufre de delirios persecutorios, pierde un poco la razón. Y bueno, esa experiencia la va a marcar durante muchísimo tiempo. Después de la experiencia del manicomio, digámoslo con crudamente, logra escapar y en Lisboa va a refugiarse en la Embajada de México, buscando a su conocido Renato Leduc. Leonora aquí se divorcia de Leduc y conoce a su siguiente esposo, que va a ser su compañero de vida, que es un fotógrafo húngaro muy reconocido en el ámbito de los corresponsales de guerra, el Chiqui Weiss, y trae a México aquella famosa maleta mexicana, que después se hizo un documental, en fin, una serie de cosas, y es este Chiqui Weiss con el que Leonora hace pareja, tiene sus hijos y continúa, digamos, su tradición. Leonora sigue pintando, ahí es en México donde se mete en el círculo, profundamente en el círculo de los surrealistas, hace contacto con otros artistas que estaban ya en el exilio, ¿no? Como Remedios Varo, como Benjamín Peret, como Luis Buñuel, como ya dentro de la tradición local, pues conoce a los Rivera Kahlo, conoce a Octavio Paz. Entonces está en el mismo André Breton, que es el padre del surrealismo,
ella lo trata más estando en México que estando en París, ¿no? Y así se va armando todo este entorno alrededor del concepto del surrealismo. Es estando en México donde también escribe sus pequeños cuentos, sus novelas cortas, ¿no? Ella escribe El séptimo caballo, La dama oval, La trompetilla acústica, que es una maravilla, es una novelita cortita, muy, muy llena de estos pequeños seres. Y después escribe también aquí, dicta realmente, sus memorias de abajo. Las memorias de abajo, o Down Below, es la crónica de su estancia en el psiquiátrico, ¿no? Que es muy dolorosa y es muy fuerte. Ella sigue su trabajo pictórico y finalmente logra tener su primera exposición individual en París. En París es en 1900, no recuerdo exactamente la fecha, pero es cuando expone por primera vez en Francia, y esa exposición es la que hace que aquí los galeristas mexicanos se vuelvan la mirada hacia ella. Y es Inés Amor quien le va a abrir las puertas de su galería. Estamos hablando que en los años ya 60, más o menos, es cuando ella se da a conocer. Además, llega otro personaje totalmente exótico y muy británico, que es Edward West. Y este personaje es quien va a comprarle las pinturas a Leonora, es quien va a tener, es el gran coleccionista de la obra de Leonora Carrington. Y entonces, bueno, sigue trabajando bien, pasan los años, y después de su primera exposición en la Galería de Inés Amor, vienen los años 60, represiones gubernamentales. Leonora se va de México con una actitud de rechazo a las actitudes de los gobiernos priistas en cuanto a los movimientos estudiantiles. Entonces, como reclamo a eso, ella decide marcharse de México y se va de México a vivir a Estados Unidos. Primero se va a Chicago, después se va a Nueva York y sigue produciendo, sigue escribiendo más que nada, ¿no? Y finalmente vuelve a México, y en México le toca vivir el temblor del 85, el gran terremoto del 85, y esto la empuja a volver a marcharse. Entonces vuelve a marchar, y esta vez se va directo a Nueva York, aunque después decide cambiarse y mudarse a Chicago, ¿sí? Leonora finalmente ya para finales de los 80s, para el 90, decide volver a México, decide darle otra posibilidad a México, que es su México, es el lugar que ella había decidido por elección propia desde un principio, ¿no? Entonces, ya doña Leonora nos regala su presencia. Y si queremos recordar un poquito algo de ella, es que cuando llegó, es cuando llega una cantidad importantísima de otros ámbitos de la cultura universal y de la cultura europea, porque ella llega a México en los años en que llega el exilio español, le han dado un significado vital a nuestra vida cultural y social, ¿sí? Sí, el exilio español nos enriqueció como lo hizo, ¿no? Si Luis Buñuel y Remedios Varo fueron amigos de Leonora, ¿no? También esta especie de destierro forzado de la gran pintora inglesa ha sido para México de una calidad
y una aportación total y absolutamente invaluables. Entonces, nosotros tendremos que compartir con Leonora su creatividad, que amable y generosamente compartió con todos los mexicanos, ¿sí? Leonora nos hizo más creativos, nos desafió, porque su vida fue un desafío total y absoluto siempre, ¿no? Y ese desafío nos lo aplicó a los mexicanos del siglo pasado, ¿no? Y entonces, porque estamos hablando del ámbito de la cultura, por supuesto, pero si ella vivía entre aquellos mexicanos de los años 50, de los años 60, de los años 70, pues había que estar a la altura, ¿sí? Ella nos adoptó. Entonces nosotros teníamos que rendirle el mismo homenaje, ¿sí? Y agradecerle que nos hubiera escogido. Creo que de alguna manera esto es lo que nos puede dar un acercamiento a la maravillosa vida de Leonora Carrington en México, que fue su país de adopción. Gracias, Silvia. Oye, Hortensia, qué padre. Creo que con todo esto que nos compartes, pues el ver su obra va a ser mucho más fácil para nosotras comprender esa magia que tienen muchos de sus cuadros, con todo estos personajes que rodean su mente, que rodearon su vida, pues me parece increíble. Y bueno, nos despedimos hoy, pero las invitamos a que nos acompañen el último miércoles de julio en otro Café con Historia para platicar sobre la vida de otra mujer destacada en el arte del siglo XX. Adelántanos quién va a ser, mi querida Hortensia, o va a ser sorpresa otra vez. Silvia, sí, los voy a dejar en la magia de intentar averiguar quién va a ser nuestro personaje de julio, porque todavía no lo tengo totalmente definido. Entonces prefiero dar la sorpresa. Y bueno, es tan amplio tu taller y tienes personajes tan maravillosos que aportaron tanto a la cultura y al arte de nuestro país y en el mundo, que seguramente pues va a ser una sorpresa muy agradable. Yo las invito a que visiten las redes de Un Ataque de Historia de Hortensia Contreras. Les va a encantar. Toca tantos temas y la cultura es vital para poder enriquecer nuestra vida. Y bueno, si te gustó el programa, dale like, suscríbete a nuestro canal, compártelo, suena la campanita y las invitamos a que el próximo mes de julio, bueno, nos veamos aquí en Retos Femeninos para tomarnos otro cafecito lleno de historia. Muchas gracias Hortensia. Te mando un abrazo a la distancia. Gracias. Igualmente a todos los que nos escuchan.